Pues ya tenemos preparado a nuestro primer invitado del programa de hoy y es que vamos a empezar hablando de animales, de mascotas y más en concreto de gatos, porque ellos también están siendo víctimas de esta crisis sanitaria y bueno, siempre, además, y nuestro primer invitado lo sabe muy bien, siempre han necesitado de acogida, de mantenimiento, en fin, que dan mucho trabajo, también dan mucho amor, como bien sabe. Antoni Ripoll, muy buenas tardes. Pues encantados de tenerte aquí esta tarde. Como ya digo, los gatos son animales que requieren también de muchos cuidados y vosotros desde Felinos Lomorán pues lleváis ya muchos años cuidando de esos gatos que no tienen familias, ¿no? Que no tienen hogar. Pues sí, llevamos muchos años. El problema es que cada vez hay más gatos que cuidar, porque esto es un no parar. España desgraciadamente sigue siendo número uno en abandonos, tanto de perros como de gatos, y bueno, y eso está sobrecargando de manera exponencial a todas las asociaciones que nos dedicamos a intentar ayudarles un poco. Claro, porque además, ahora con el tema de la COVID, acuérdate que en un principio, bueno, se han manejado muchas teorías sobre el contagio y demás de la enfermedad, y al principio ya se descartó, pero bueno, una de ellas era que las mascotas, los gatos, podían ser transmisores. Y esto imagino que tampoco impactó positivamente en los gatos, ¿no? Y hubo abandonos. Bueno, yo sinceramente no creo que esas noticias, que fueron además muy esporádicas, hayan influido mucho en el tema del abandono de los gatos. Ha sido más la crisis económica asociada y pues eso, que la gente lo está pasando muy mal, que ha incrementado el ya de por sí, o la ya de por sí elevada tasa de abandonos que tiene este país. Vosotros, Felinos Lomorán, ahora mismo, ¿cuántos gatos tenéis a vuestro cuidado? Y bueno, disponibles para adoptar, claro. Nosotros ahora mismo tenemos a nuestro cuidado más de 100 gatos. Disponibles para adoptar están la mayoría, porque hay algunos que tenemos que, por ejemplo, son gatos que tienen, les falta una pata, les faltan las dos patas, están ciegos, pero no son muy sociables y, bueno, esos gatos es complicado que nadie los adopte. Pero vamos, el resto están a la entera disposición de los amantes de los animales. Ajá. Vosotros, estamos viendo imágenes, vosotros además recientemente os mudasteis, hubo un cambio de ubicación y ahora mismo, ¿cómo está la situación del centro? Bueno, nosotros hace un año y medio así realizamos el traslado, después del asalto que sufrimos en San Vicente a unas nuevas instalaciones de un terreno que nos habían cedido. Sí. Ahora mismo, bueno, estamos funcionando, lo que pasa es que estamos pendientes de todas las licencias y demás, porque la administración es lenta y con el tema del COVID ya ni te cuento. Sí. Lo cual, pues estamos un poco aquí funcionando bien, pero pendientes de que, porque nosotros tenemos, como estamos legalizándolo todo, como no podía ser menos, pero claro, toda esta cosa de los papeleos de la administración pues suele tardar y no nos ha ayudado nada el tema de la pandemia. No, claro, desde luego que la pandemia no ha sido positivo casi en ningún aspecto y menos en estos, ¿no? De todos los gatos que tenéis, ¿cómo llegan a vuestro centro? ¿Sois vosotros mismos que encontráis por la calle, los cogéis, son personas que os los hacen llegar? Bueno, hay de todo. Nosotros encontramos gatos porque hay muchos de los voluntarios que trabajan en colonias, es decir, cuidan colonias, aunque la mayoría llegan por aviso. Sobre todo son gatos enfermos, gatos atropellados, camadas de gatitos, que ahora estamos en plena época de camada de gatitos, tenemos gatitos para parar un carro. Madre mía. Y esos gatos van llegando así, van llegando por distintos medios. Normalmente la gente intenta traernos gatos cuando se quieren deshacer de ellos. Nosotros, desgraciadamente, esto es una asociación que no es muy grande, aunque intentamos llegar. Desde luego, los gatos enfermos y atropellados, esos se cogen siempre.
pero tenemos una limitación de espacio y no siempre podemos ayudar a las personas que no pueden, porque muchas veces te llegan casos terribles de personas que han perdido su casa y que no, donde van a lo mejor es casa de un familiar que no lo pueden tener ahí los animales. Y nosotros siempre intentamos ayudar, desgraciadamente no vamos a mentir. Claro. No siempre podemos ayudar a la gente, lo intentamos, pero bueno. Claro, al final estáis limitados, entonces, claro, no dais abasto para todo. Ahora que comentas lo de las camadas, lo que pasa con los gatos, y no ocurre tanto con los perros, por ejemplo, es que quieras que no, se reproducen mucho. Que también se ha hablado aquí de cómo llegar a controlar las colonias de gatos y demás. ¿Cómo está este tema? ¿La administración se hace cargo de alguna manera de controlar esto? Aquí en la provincia de Alicante, y que me perdone alguien si me equivoco, A porque ver. no lo hago a mala fe, la única administración que se está preocupando de esterilizar gatos, de hacer campañas de esterilización de gatos, es la Diputación de Alicante. Todos los años está sacando unas importantes cantidades de dinero que ofrece a los ayuntamientos para realizar campañas de esterilización. De hecho, aquí en Alicante, esta semana comienza la campaña CES del 2020, que, como digo, se realiza con dinero de la Diputación. Y bueno, está previsto que se esterilicen unos 150 gatos. Sí, se dejan coger, ¿no? Como aquel que dice. Bueno, de eso ya nos encargamos, o se encargarán las personas que tienen que capturarlo. Para eso están las jaulas trampas, las redes, porque Sí, no, entrar claro, al final. no, voluntariamente no van a venir. No. Eso. Si se les pone un ratón, a lo mejor. Yo es que lo veo todo como si fuera Tom y Jerry, ¿sabes? Bueno, estamos viendo imágenes de esos puestos que montabais ocasionalmente y que eran una de vuestras fuentes de financiación. Pero claro, con la COVID también está la consecuencia nefasta para vosotros de que los puestos que montabais en la explanada ya no se pueden montar, al parecer. Imagino que otros eventos donde montabais un puesto donde vender merchandising y demás, pues también se habrán cancelado. En fin, que ahí habéis perdido una fuente importante de ingresos. Pues sí, bueno, pero el tema de los puestos de la explanada no es No es de por la ahora. no, 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 no es por la COVID, es decir, a ver, hace 2 años, cuando gobernaba el Partido Socialista, intentaron echarnos de la explanada, aduciendo los de patrimonio, bueno, un poco que molestábamos a ciudadanos y a visitantes. Cuando es todo lo contrario, la gente va allí y se queda en nuestros puestos y está muy contenta de que haya asociaciones en Alicante que ayuden a los animales, sobre todo los extranjeros. Llegamos a un acuerdo con la entonces concejal y no ha habido problema hasta que, una vez más, que parece que alguien ahí en el ayuntamiento nos tenga tirria a las ONG, han vuelto a sacar el mismo informe, porque es clavadito al que hicieron hace 2 años, y esta vez sí, pues nos han denegado el poder ponernos en la explanada. Yo, sinceramente, no entiendo un poco la actitud del señor alcalde, que en su día, cuando fue el PSOE el que intentó quitarnos de en medio, nos apoyó, y sin embargo, en esta ocasión, bueno, pues ahí están los hechos, que no podemos ponernos en la explanada. Y ahora mismo, pues estamos intentando suplir esa carencia de los ingresos de la explanada, pues haciendo mega maratones de puestos en las tiendas de animales, a las que de aquí quiero dar las gracias, porque ahora mismo, si no fuera por ellas, pues estaríamos, si estamos mal, pues no sé cómo estaríamos. Pero bueno, gracias a ellas estamos consiguiendo una cierta cantidad de ingresos que nos están permitiendo seguir. Por ejemplo, también son difíciles en vuestro caso, ¿no? Bueno, sí que podríais montar algo, pero al final imagino que os cuesta más hacerlo que lo que luego el retorno que va a tener, ¿no? Claro. Es difícil. Sí. Sí, Bueno, en es. cualquier caso, el programa de radio sí que puede continuar con Sí, nueve gatos. nada, el programa de radio sí que sigue de momento y bueno, ahí estamos.
Bueno, además de todo esto, yo no sé si ahora con, bueno, o previamente cuando hemos estado confinados, habrá personas que por temor o en previsión de que venga otro confinamiento y viva sola, pues a lo mejor dice, oye, pues para estar sola igual pues me cojo un gato, ¿no? ¿Tú has notado esta tendencia? No, ¿ha habido un incremento en este sentido de, bueno, pues de gatos o de perros? Nosotros, desde luego, con el tema de los gatos, ese tipo de cosas no las hemos notado. Sí que nos consta que, desgraciadamente, gente que se ha cogido, cuando estábamos en pleno confinamiento, se cogían perros para poder salir a pasear. Ah, eso, bueno, sí, claro. Acuérdate que hubo negocio y todo con esto. Sí, eso sí que lo hemos visto. Pero vamos, en el tema de los gatos, la gente que adopta un gato, afortunadamente, pues lo hace porque le gustan los gatos y es para porque le apetece. No tanto por la situación actual. ¿Y los voluntarios de Felinos Lo Morant siguen siendo el mismo número que no sé actualmente en cuánto estáis? Bueno, nosotros de momento tenemos un problema, que es que ahora mismo donde está el albergue es un sitio donde para poder llegar tienes que tener vehículo propio. Yeah. Entonces eso limita también mucho el voluntariado. De momento tenemos, digamos, gente suficiente para cubrir los turnos de todos los días. Pero vamos, esto es como todo. Cuanto más voluntarios haya, mejor atendidos estarán los gatos. Digamos que nunca son suficientes. Vale, entonces está abierta la posibilidad de que quien esté interesado en colaborar con vosotros, puede encontraros a través de Facebook, por ejemplo, Felinos Lo Morant, sí. Y contacta. Toda la persona que quiera echarle una mano a los gatos, bien sea siendo voluntario en el albergue o bien ayudándonos en los puestos que montamos en las tiendas o haciendo mil cosas que se pueden hacer, buscando, pues, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Tiendas que quieran tener una hucha nuestra, claro. Cualquier ayuda es bien recibida. Claro, porque precisamente te iba a preguntar esto, normalmente los voluntarios, ¿qué hacen? ¿Cuáles son sus tareas? Pues hombre, digamos que hay dos tipos de voluntarios. Están los voluntarios que van al albergue, que ellos se encargan de cuidar a los gatos. Es decir, hay que ponerles de comer, de beber, uh-huh. Hay que limpiar, hay que cambiar los areneros, hay que mirar los gatos si hay alguno que está enfermo, porque hay que llevarlo al veterinario. Luego están los voluntarios que llevan gatos al veterinario. Y un poco los voluntarios externos del albergue, que son todos aquellos que nos ayudan pues en los puestos de, pues en tienda animal, en Madagascar, que son las tiendas de animales que ahora mismo, gracias a ellas, un poco estamos pudiendo sacar la cabeza del agua. Claro. Sí, porque además, lo has comentado antes, muchos llegan de accidentes, en fin, que hace falta unos gastos veterinarios que ponéis vosotros de vuestro bolsillo y que no son precisamente asequibles. Bueno, no exactamente, o sea, no los ponemos nosotros de nuestro bolsillo. Ah, vale. Que también, porque nosotros también ponemos dinero. Sino que son deudas que se generan en las clínicas veterinarias. Es decir, piensa que un atropello de un gato al que le tengan que operar una pata o una cadera son cantidades importantes de dinero. De hecho, cuando terminó el confinamiento, los animales que hasta ese momento no tenían a tanto coche en la calle, pues hubo un boom de atropellos. Eso, por ejemplo, a nosotros nos generó una deuda de repente en una clínica veterinaria, que es la que realiza la mayoría de traumas, de 6.000 euros, que ahora mismo estamos intentando recaudar con una recaudación de estas de Facebook. Claro. Ese dinero, digamos, que los veterinarios nos lo adelantan. Claro, y luego se queda ahí la deuda. Bueno, intentamos que no se quede ahí, intentamos pagarles, porque si no, claro, llegará un momento que dirán, señores, esto es, claro, mucho que nos gusten los animales, claro, los veterinarios, eso es su trabajo, comen de ahí. También hay que entender eso. Bueno, actualmente está abierta la aportación en vuestro Facebook, o sea que quien quiera dar, por poco que sea, bienvenido es. Desde un euro hasta un millón de euros, estamos abiertos a cualquier donación. Muy bien. Pues oye, a ver si se anima muchísima gente. ¿Todavía hay tiempo? ¿Hasta qué día tenemos? Pues normalmente estas aportaciones duran un mes. Hemos empezado el 1 de septiembre, pues hasta final de mes. Oye, pues tú imagínate que participa el Rey Emérito, que es mucho de hacer donaciones. O sea, Lucas se sabe, que seguro que nos ve además. No creo, no sé,
yo creo que al rey emérito, si es para cazar un elefante, igual sí, pero... ¡Ay, pobre! Para los gatos, yo creo que no. Bueno, y la pregunta que se está haciendo toda España ahora mismo, porque se ha colado algún maullido de gato, esto parecía casi el musical Cats, ¿con cuántos gatos vives tú en tu casa? Bueno, yo dentro, yo vivo en el campo, bueno, el albergue está en mi terreno, yo me lo traje para acá, entonces yo tengo aquí, dentro de mi casa, ahora mismo hay 20 bebés de gato, que estamos cuidando porque la mayoría están enfermitos, se han recogido de la calle, han sido abandonados por las madres han muerto, los tenemos nosotros, los estamos cuidando, y luego aquí dentro tengo 6 gatos adultos, pero fuera tengo unos cuantos más. Madre mía... O sea, que no, tú practicas con el ejemplo, que la gente no se crea que tú eres el primero que está totalmente implicado con el cuidado de los gatos. Aquí además es que, desgraciadamente, bueno, el tema de las acogidas está muy complicado. Yo también creo que la gente muchas veces tiene miedo a que les dejemos ahí el gato para siempre. Y por eso muchas veces las personas, pues... nos ayudan siendo casa de acogida por miedo a eso, un poco a que seamos nosotros los que les abandonemos el gato en casa. Porque fíjate... Te lo digo porque a mí me lo ha comentado más de una persona. Es que a ver si luego no vais a venir a por el gato, es que si... Ya que no se fían. Entonces nosotros vamos asumiendo los voluntarios lo que podemos. En mi caso, bueno, pues esto es un poco el límite de mi casa, es este. Hay otros voluntarios que tienen también un montón de gatos. Y vamos a nosotros, lo de predicar con el ejemplo, creo que sí que lo hacemos bastante bien. Claro, porque una cosa es la adopción, que bueno, tú ya te lo quedas, y otra cosa es lo que bien dices, la acogida, que fíjate, también yo he escuchado a personas que no optan por la acogida, porque dicen, es que luego le cojo cariño, y claro, lo tengo que devolver, esto también pasa. Sí, sí, de hecho, en ocasiones es un problema, porque hay personas que... Yo siempre intento, como yo llevo muchos años con estas historias, siempre le advierto a la casa de acogida, sobre todo a los que son nuevos, que se piensen muy bien si en un momento dado van a querer quedarse con el gato. Porque una vez que otra persona me pida el gato, ya no se lo van a poder quedar. Claro. Eso, yo entiendo que la gente se encariñe con los gatos. Yo siempre recuerdo mis primeras acogidas. Lo pasé muy mal, o sea, lloré mucho, pero mucho. Claro. Pero bueno, luego yo me echo un poco el tema de, bueno, si sale uno, entra otro. Si se va un gato adoptado, puedo salvar a otro. Y esa es un poco mi filosofía con el tema de las acogidas. Sí, que al final eres consciente y bueno, y sobre todo tienes esta idea, ¿no? De que se va reciclando un poco pues el gato que necesita ayuda. Exactamente. Bueno, Antoni, muchísimas gracias por haber intervenido esta tarde en la explanada. Gracias a vosotros. Y ojalá, bueno, recibáis un montón de ayuda, no solo de estas campañas, que también, pero bueno, por parte de las administraciones públicas, un buen empujón y una buena inversión también hace mucha falta. Así sí. Que, bueno, mucha suerte, lo que te digo siempre. Venga, muchas gracias a vosotros. Vamos a continuar hablando, pasamos de mascotas a hablar de niños. Bueno, de niños. Vamos a hablar de excursiones que se pueden hacer por la provincia de Alicante con nuestra blogger con los niños en la mochila, María José Planelles. Pero todo esto después de la publicidad.